Eguerdion, guztioi, Atzo Euskal Sozialistaen antolakuntza eta instituzioen arteko koordinaketarako organoaren bigarren bilera, ospatu genuen, dakizuen bezala, Alderdi sozialistaren azken kongresuan sortutako taldea dugu hau, eta bertan, lurralde eta instituzio desberdinetan ditugun ordezkariak biltzen dira. Atzoko bileran, Espainia eta Euskadiko egoera politiko eta ekonomikoa, aztertzeko aukera izan genuen. Eta pasadan astean ezko jaularitzak aurrekontuen proiektua atzera egiteari buruz hitz egin genuen baita ere. Azken asteetan jeltzaleek luze kritikatu dute gure jarrera, beren proiektuak ez babesteagatik. Baina sozialistok aziera azieratik argiak izan garela, esan beharra dugu lehenengo egunetik aurrekontu horiek ez genituela guztoko esan genuen zerbitzu publikoak murriztu eta ekonomia sustatzera uko egiten zutela. Ezirela euskal gizarteak behar dituen aurrekontuak adierazi genuen. Eta gobernuak lortu behar dituen herriakordioak azaldu dugu behin baino gehiagotan. Euskal ekonomia eta enplegua sustatzeko akordioak, zerbitzu publikoak mantentzeko akordioak, Euskal egitura instituzionala erreformatzeko akordioa baita ere, eta erreforma fiskal sakon bat egiteko akordioa. Akordio hauek unitate bat osatzen dute, ezin direla ulertu, batak besteak gabe, esan behar da. Eta gobernu abertzaleak ez tabaidea hauei ekin behar izango die, sozialistekin akordioak lortu nahi baditu. Mamirik gabeko akordioak ez dute balio, erreforma hauek luze eskatu ditugu, zehazten hasi behar gara da. Eusko alderdi jeltzaleak beste hoi erantzunkizunak botatzen astea era ez du balio. Geltzaleek alderdia eta herrian azten jarraitzen dute, beren ekimenei laguntza ematen ez dietenek, euskal gizartearen interesen aurka doaztela uste dute. Baina garaioriek amaitu direla ez dira oartzen, geltzaleek ez direla herri honen jabeak ez dira oartzen, eta beren jarrera aldatu beharko luketela ez dira oartzen. Benetan, herriakordioak nahi badituzte, alderdi sozialista, etengabe kritikatzea biderik honena Es de la radugu. Euskal Gisarteak, Reforma Sabalak, ...beardituela, Urkuyurekin a dos gaude. Mañalderdi socialista rekin acordio lortu naibaditu, badaki nondik dik asibear duen. Como les decía, les hemos convocado para dar cuenta de que ayer se reunió el órgano de coordinación interinstitucional y orgánico del Partido Socialista de Euskadi. Este es un órgano creado a raíz del último Congreso donde toman parte los principales representantes institucionales en las diferentes instituciones del Estado y de, y de Euskadi. Durante el encuentro tuvimos ocasión de analizar la situación política que estamos viviendo en Euskadi y la muy preocupante situación económica española. Y fue general la preocupación expresada por los efectos que la crisis está teniendo en España. Son muchas las personas que lo están pasando mal y el crédito no llega a las... Empresas, la economía está estancada, el número de desempleados incrementa sin parar. En España hemos alcanzado la, fecha, la cifra de 6.200.000 parados y en Euskadi 164.000. Es tal la gravedad de la situación que ya no sirven ni siquiera los calificativos. No somos capaces de encontrar un calificativo que defina esa situación. Y en medio de la situación, el Gobierno del Partido Popular, lejos de aportar soluciones, pues parece empeñado en seguir hundiéndonos en este pozo en el que nos encontramos. Las políticas de Rajoy adolecen de una absoluta falta de criterio y desorientación. Tras un mes hablándonos de reformas para el Consejo de Ministros del viernes, las medidas conocidas no hacen sino ahondar en el error que venimos cometiendo desde hace ya tres años. Rajoy demuestra estar más preocupado por obedecer las imposiciones de la Troika que por atender a la gravísima situación que atraviesan todos los ciudadanos españoles. Y mientras tanto, el presidente, en una de sus escasas apariciones en público, nos dice que todo va bien, que todo lo están haciendo muy bien y que lo único que necesitamos es paciencia. A falta de resultados, Rajoy ha optado por pedir a la ciudadanía actos de fe. Nos pide confianza ciega, aunque todas las señales adviertan de que vamos en la dirección equivocada. Confianza ciega también como la que nos pide el Enakari Urcuyu, que en las últimas semanas ha apelado con insistencia a lograr grandes acuerdos de país, pero sin concretar nada y siempre dejando toda la responsabilidad sobre las espaldas de los grupos de la oposición, sin hacer la más mínima autocrítica a su gestión desde el Gobierno vasco. Y yo, para que eh, explique la actualidad eh, política, el punto de vista de, desde Euskadi. Le voy a ceder la palabra al secretario de Organización y Coordinación de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, Rodolfo Ares. Gracias, Ireia. Buenos días a todos ustedes y agradecerles su presencia. Como ya ha dicho la portavoz, también en el grueso de la reunión que mantuvimos ayer analizamos la situación económica, política y social, eh, especialmente de Euskadi, en la que se pone de manifiesto algo que es muy claro que en cuatro meses de legislatura eh, se empieza a comprobar con claridad que tenemos un mal gobierno y un lendacar incapaz de liderar el país, un gobierno que se ha visto obligado a retirar su propuesta de presupuestos, es la expresión más clara de su fracaso, pero también eh, se ha constatado la incapacidad de ese gobierno para conseguir eh, apoyos y acuerdos suficientes para sacar adelante las políticas eh, que defienden. En cuatro meses de legislatura se ha evidenciado que hay un gobierno en minoría, un gobierno sin ambición, sin proyectos para salir de la crisis, sin proyectos para crear empleo, sostener el Estado de bienestar y avanzar en la modernización del país. Tenemos un gobierno nacionalista que dice un día que quiere rehacer los presupuestos con los nuevos ingresos, al día siguiente lo retira. Y dice que no hay problemas para gobernar en prórroga y al día siguiente dice que es una catástrofe y echa la culpa de la situación a la oposición. En definitiva, un gobierno eh, sin rumbo, un gobierno con poco rigor, un gobierno que se limita a administrar eh, la miseria sin adoptar medidas que palíen y eviten las políticas de recortes y más recortes que se están eh, implantando. Tenemos un gobierno que le echa la culpa a la oposición de su situación de minoría y de su incapacidad para gobernar, sin asumir que fue el lendacario urcuyo, que fue el Partido Nacionalista Vasco quien tomó la decisión de gobernar en minoría, quien tomó la decisión de gobernar con 27 parlamentarios de 65 que están en el Parlamento y esa fue una decisión que tomaron solitos y que no pueden por tanto echarnos a los demás la culpa de sus errores y de sus equivocaciones. Y lo que es peor, no pueden pedirnos a los demás que facilitemos o aprobemos políticas que no compartimos. El DACAR y los responsables del PNV tienen que dejar de hacer apelaciones eh, y declaraciones y ponerse a gobernar, porque eso es lo que se exige en la situación en, lo, en la que nos encontramos. Tienen que concretar sus propuestas, sus ofertas de pactos en vez de refugiarse en declaraciones genéricas y, lo que es peor, atacar a aquellos con los que quieren pactar. Tiene que concretar si están dispuestos a tener una política ambiciosa que ofrezcan alternativas a los, a los problemas que tiene la gente y no simplemente hacer seguidismo de los recortes y más recortes que el PP implanta en el conjunto de España. Ayer, el Endacari Urcuyu ofreció de forma genérica pacto y estabilidad de país a los socialistas. Es la constatación de que se equivocó cuando tomó la decisión de gobernar en minoría. Y esperamos que esta rectificación eh, de of y, por lo tanto, su oferta de estabilidad y acuerdos de país no se queden solo en declaraciones genéricas, que se concreten en propuestas de contenido para ofrecer soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía y sacar al, al país de la situación en la que se encuentra. Está bien que el Gobierno nacionalista rectifique que ahora proponga acuerdos de estabilidad y acuerdos de país, pero no es de recibo que con una mano proponga acuerdos y con la otra esté permanentemente descalificando y atacando precisamente a aquellos con los que presuntamente quiere alcanzar acuerdos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días. Mientras, por un lado, el endacario urcuya apelaba a la responsabilidad de la oposición. El presidente del PNV atacaba desde un mitin dominical las posiciones y propuestas del Partido Socialista de Euskadi. El portavoz del Gobierno vasco, otros dirigentes del Partido Nacionalista vasco, el propio Lendakari, hacían ofertas a la vez que insultaban y descalificaban a aquellos con los que, insisto, quieren acordar que somos los socialistas. Me reconocerán que es una forma curiosa de proponer acuerdos pero es mucho más grave además no solo que se insulte y se descalifique, sino que se tenga una doble vara de medir eh, con mentiras, porque es evidente que el Partido Nacionalista Vasco tiene una doble vara de medir para establecer la responsabilidad institucional, porque dependiendo de quién gobierne en cada sitio, la responsabilidad se mire de una forma o de otra. Porque si en las Juntas Generales de Álava, como ha ocurrido, el PNV se abstiene para que se devuelvan los presupuestos, eso está bien, pero si se lo hacen a él en el Parlamento vasco, eso es una irresponsabilidad y no es aceptable. Eh, el PNV puede abstenerse como hizo en los presupuestos de Guipúzcoa y eso está bien, pero si lo hacemos los socialistas, eso es hacer pinza contra el Partido Nacionalista Vasco. En fin, una doble vara de medir. Pero en todo caso, también algo de memoria. Eh, si el PNV está muy preocupado porque Bildu... Gobierna la Diputación de Guipúzcoa, muchos ayuntamientos del conjunto de Euskadi. Habrá que recordar que si eso ocurre, si gobierna la Diputación de Guipúzcoa y muchos ayuntamientos en Euskadi EH Bildu, es porque el PNV no atendió un pacto que le propusimos los socialistas para evitarlo. Y lo que es peor, alcanzaron acuerdos para que le pudieran arrebatar a los socialistas alcaldías tan importantes como el Valle de Trápaga o Lasarte. Por eso hay que dejar las cosas en su sitio. Si está muy preocupado porque gobierne H. Bildu, sabe cuál es el camino, buscar acuerdos para evitarlo en el futuro. El PNV tiene que aprender a respetar a los socialistas, asumir lo antes posible que los socialistas vascos estamos en política no para ser la tabla de salvación del Partido Nacionalista Vasco, sino para ser su alternativa y que en todo caso alcanzaremos acuerdos en beneficio de la ciudadanía y del país cuando estos sean coherentes con nuestro programa y respondan a nuestros compromisos y a nuestras alternativas con la ciudadanía. A lo largo de la historia, los socialistas vascos hemos sabido anteponer siempre los intereses de la ciudadanía, los intereses de país a los intereses de partido. Pero lo que no se nos puede pedir es que demos un cheque en blanco para que apoyemos políticas, como son recortes en sanidad, en educación o en políticas sociales, que no compartimos. El PNV tiene que asumir cuanto antes que es un partido importante en Euskadi, pero que es un partido más. Y no puede confundir los intereses del Partido Nacionalista Vasco con los intereses de la sociedad vasca. Tiene que admitir que hay alternativas a su política. Que cuando dicen que no hay alternativa, simplemente están faltando a la verdad, porque sí hay alternativas. Hay alternativa. Y lo hemos demostrado en de los últimos cuatro años, cuando defendíamos abordar una reforma fiscal en profundidad para luchar contra el fraude y que todos pagaran para tener más recursos y poder así sostener los servicios públicos y las políticas sociales. Hay alternativas cuando planteábamos durante cuatro años que era necesario abordar una reforma del entramado institucional para evitar duplicidades y, por lo tanto, tener más recursos para incentivar la economía y crear empleo. Hay alternativa cuando estamos planteando también durante los últimos años que es imprescindible tener más recursos para apoyar a las empresas y generar empleo. Que hay alternativa cuando proponemos eh, pactos para sostener los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales y hacer reformas para hacerlos más eficientes. Sí hay alternativa. El problema es que durante los últimos cuatro años el PNV no ha querido apoyar ninguna de las reformas, ninguna de, los, de las transformaciones que hay que hacer en Euskadi, como, poníamos, como proponíamos los socialistas. No ha querido comprometerse con el país y nosotros seguimos defendiendo que es necesario abordar cambios y reformas para hacer un Euskadi más moderna, más competitiva, más eficiente y más sostenible. Y los socialistas hemos sido muy claros en cuál es nuestra posición. Nadie puede. Decir que no hayamos dicho con claridad que nos oponíamos, por ejemplo, a los presupuestos que proponía el Gobierno nacionalista, porque simplemente no compartíamos sus objetivos de recortes de servicios públicos y no compartíamos que renunciaran al estímulo de la economía para crear empleo. Dijimos que eran presupuestos que desde luego no eran ambiciosos, que había más posibilidades de ingreso y después los nacionalistas han reconocido que efectivamente había más posibilidades de ingresos y que desde luego nosotros estábamos dispuestos a abordar grandes acuerdos en beneficio de la ciudadanía y del país. Y hoy, una vez más, en nombre de los socialistas vascos reiteramos nuestra política de grandes acuerdos. Un acuerdo para impulsar planes que ayuden a la economía a sostener y crear empleo. Un acuerdo estratégico sobre el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlos más eficientes, pero para sostener los básicos: sanidad, educación y políticas sociales. Un acuerdo para una reforma de la Administración, de las Administraciones públicas, para terminar con las duplicidades y mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Un acuerdo también para una reforma fiscal en profundidad que lleve a que todo el mundo pague, a que se combata el fraude de forma decidida, con interconexión entre las diversas haciendas forales y también que sea el Parlamento quien apruebe el marco de impuestos que tenemos que pagar todos los ciudadanos vascos. Todos estos pactos y todos estos acuerdos forman parte de un todo sobre los que los socialistas queremos hablar. Reitero, forman parte de un todo sobre, los que, sobre lo que queremos hablar, porque todos ellos están interrelacionados y son absolutamente necesarios que se aborden para conseguir... La modernización de Euskadi, salir de la crisis, conseguir una sociedad más cohesionada, con más progreso social, un país más moderno, más competitivo, más eficiente y más sostenible. Estos son los pactos que proponemos los socialistas. Esperamos que el Gobierno nacionalista recoja el guante y que podamos abordarlos conjuntamente en beneficio eh, del país. Eh, desde luego, queremos reiterar que los pactos y los acuerdos no se alcanzan. Con gritos en los bachoquis, no se alcanzan con descalificaciones, se alcanzan con seriedad, con respeto, con rigor, anteponiendo los intereses de la ciudadanía a los intereses partidarios y especialmente quien tiene las responsabilidades de gobierno, proponiendo eh, contenidos, propuestas que se puedan eh, analizar. Que por cierto es algo que hasta ahora eh, ha brillado por su ausencia por parte del gobierno y del Partido Nacionalista Vasco. La responsabilidad del PSE, reiteramos, no es con el PNV, nuestra prioridad no es salvar al gobierno nacionalista, nuestra prioridad es dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, que es a la que tenemos que dar respuesta. Los socialistas, por tanto, seguiremos planteando acuerdos, pensamos que es imprescindible abordar grandes acuerdos que den respuesta a los problemas de la ciudadanía y a los problemas de país, pactos imprescindibles para modernizar Euskadi. Pactos que generen estabilidad, confianza para salir de la actual situación en la que nos encontramos. Y el PNV, si quiere acordar con los socialistas, sabe con quién tiene que hablar, sabe sobre qué tiene que hablar, sabe cuáles son las propuestas y los acuerdos que proponemos eh, los socialistas, que además estamos convencidos que son los que necesita la sociedad vasca y el país. Es el Gobierno quien tiene que tomar la iniciativa, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Pero estamos dispuestos a hablar y acordar sobre estos grandes proyectos de país. Para esto se puede contar con nosotros, para otras cosas no. Nos ponemos a su disposición para contestar las preguntas que quieran hacernos. Decir que si no hay acuerdos sobre alguno de los puntos no sería posible un pacto de estabilidad ¿O, o no o se pueden negociar algunas cosas y ir caminando en esa dirección. Hemos dicho lo que hemos dicho que esos acuerdos forman parte de un todo que es lo que necesita la sociedad vasca y el país para salir de la crisis, para hacer un país más competitivo, más solidario, más sostenible, que es lo que necesitamos para modernizar el país. Y, por lo tanto, queremos hablar de todo eso. Queremos alcanzar acuerdos sobre lo que necesita Euskadi y, especialmente, sobre lo que necesita la sociedad vasca y, especialmente, sobre las alternativas que ofrecemos a la gente que lo está pasando peor. Lo decía porque hay cuestiones como el hecho de que el Parlamento apruebe un marco impositivo. Pues en las que parece difícil que puedan llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, porque la posición está bastante clara. Entonces, si no hay acuerdo, por ejemplo, en este aspecto, no sería posible un pacto de estabilidad. La mayoría del Parlamento ha aprobado recientemente que se pueda discutir los impuestos de todos en el Parlamento como eh, un criterio marco que después, en todo caso, se traslade a otras instituciones. Y esta es una cuestión también sobre la que queremos eh, hablar con quien quiera llegar a acuerdos y dialogar con nosotros. Eh, es evidente que puede haber discrepancias, pero nosotros estamos fijando las bases sobre las que es posible eh, un diálogo con los socialistas. Eh, queremos abordar los problemas de fondo de Euskadi, abordar los problemas que le preocupan al conjunto de la ciudadanía, porque ese es el mejor camino para poder garantizar eh, de una forma seria y rigurosa no solo estabilidad, sino confianza y tener la seguridad de que estamos recorriendo el camino necesario para, insisto, salir de la crisis, sostener y crear empleo y abordar las reformas que el país necesita para hacerlo más competitivo, eh, más sostenible, donde además se siga defendiendo lo público como un instrumento fundamental para garantizar eh, igualdad de todos. menos no fijen fechas concretas sobre los objetivos soberanistas? Nuestra posición en relación con los objetivos soberanistas de los nacionalistas es conocida. Eh, nuestra política es defender y prestigiar el autogobierno estatutario, eh, mejorarlo en todo lo que sea posible, pero nadie va a contar con nosotros para recorrer un camino autodeterminista y soberanista que no compartimos. Ahí no nos van a encontrar, nos encontrarán enfrente. Hoy tienen también que marchar a Vitoria a celebrar la ponencia de paz. No sé qué es exactamente lo que se espera, incluso ya con los primeros movimientos que ha habido, las primeras cosas que se conocen, parece que se presenta difícil poder avanzar, sobre todo teniendo en cuenta las eh, ideas que puede llevar EH Bildu en ese documento que parece que puede presentar. Bueno, Me permitirán que sea prudente porque cuando se crea una ponencia lo razonable es que eh, se trabaje eh, con discreción, se informe de lo que... Se trabaja en esa ponencia, pero se trabaje con discreción. Es eh, la segunda reunión después de su constitución y, por lo tanto, eh, vamos a comprobar in situ qué propuestas lleva cada uno de los partidos que formamos parte de la ponencia. En todo caso, eh, reitero, para los socialistas vascos es fundamental que todos compartamos eh, un mínimo suelo ético y democrático, que no solo. Eh, sea exigible a quienes forman parte de la ponencia, sino que exista un compromiso de que eh, ese suelo ético y democrático de defensa de valores de convivencia, de paz, de libertad, de tolerancia, de respeto a las reglas de juego, eh, se impulse en el conjunto de la sociedad vasca por todos. Y es evidente que algunos acontecimientos últimos eh, merecen eh, reflexión y respuesta para que eh, algunos comportamientos eh, del pasado no se repitan en el presente ni en el futuro. ¿Alguna pregunta más? No, gracias.